Nos vamos ahora al primer estudio de la Biblia. Por favor, ubíquese allí en el Evangelio según San Mateo. Estaremos estudiando hoy desde el capítulo 8, desde el versículo 23 hasta el final, que es el 34, y continuaremos con el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 9, y continuamos con los milagros de Jesús. Atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Pastor Henry, adelante con la lectura. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Tu palabra ha sido leída, nuestra primera lección correspondiente al día de hoy. Aquí tenemos, Señor, a nuestro pastor, doctor Jaime Van Puerta, y a este grupo de pastores dispuestos a hablar de lo que tú nos has encomendado de predicar el Evangelio. Pon palabra a nuestros labios, te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y nosotros, tu pueblo, decimos amén. Jesús calma la tempestad. Estamos estudiando los milagros de Jesús. ¿Y por qué estamos estudiando los milagros de Jesús si eso pasó hace 2000 años? Pasó hace 2000 años, pero es que entre tantos miles y miles y miles de milagros que hizo Jesús, mi Salvador, el Salvador del mundo, entre tantos milagros que hizo, estos son milagros instructivos, milagros relevantes, son milagros que impactan y que despiertan en nosotros una fe sólida, una fe fuerte como el hierro. Por eso estamos estudiando estos milagros tan especiales que hizo Jesucristo. Él está haciendo milagros desde antes de nacer. El primer milagro que hizo Jesucristo antes de nacer es que fue engendrado en el vientre de una virgen que todavía no había tenido relaciones con ningún varón. Ese es un milagro que por obra y gracia del Espíritu Santo, él fue engendrado en el vientre de una virgen como estaba profetizado. Hoy estamos estudiando Jesús calma la tempestad. Y es que el Señor sigue calmando tempestades. Hoy hay una tempestad en todo el mundo. Y hay una tempestad en Venezuela que no la podemos negar. Una tempestad, gente quemando caucho, atormentando a los habitantes de las urbanizaciones, de los barrios. Me comuniqué por teléfono con un hermano que vive en San Cristóbal y me dijo: ay, hermano, esto no se aguanta. Esa gente quemando caucho por un lado y por otro lado las bombas lacrimógenas. Y vivimos aquí con una toalla en la cara llena de agua y llena de vinagre para poder respirar. Eso es una tempestad, una tempestad de humo con gases lacrimógenos. Esos son tempestades. En el hogar se presentan tempestades cuando el marido y la mujer se descontrolan. Y aunque tienen muchachos y aunque tienen 20 años juntos, de repente entra la tempestad por un chisme, entra la tempestad por una suposición, entra la tempestad por una malicia. Y entre marido y mujer, después de 20 años viviendo juntos, de repente el hombre dice: no, es que yo no aguanto a mi mujer. O la mujer dice: es que ya yo no lo quiero más. Pero ¿cómo es eso que no lo quieres más?
Tú no puedes decir que no quieres a tu brazo, a tu pierna, a tu ojo, a tu oreja. Tú quieres tus miembros. Pues ese hombre es miembro de tu cuerpo y tú eres miembro del cuerpo de él. Pero el diablo trae tempestades a nuestra vida, que el Señor lo reprenda. Nos dice el versículo 23, preste atención, aquí dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Oiga, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué pasaba con él? Dormía. Él dormía. Me llama la atención, amados hermanos, que los discípulos eran disciplinados. Entrando él en la barca, sus discípulos entraron con él. O sea que dejaron que él fuera adelante. Si nosotros ponemos adelante al Señor, aunque vengan tempestades, como él está adelante, el Señor va a calmar la tempestad. Excelente. No salga usted adelante con el palo en la mano. No, esto lo resuelvo yo con este palo. No, Señor, ni con el palo, ni con el machete, ni con la pistola. La Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, dice Jehová de los ejércitos. Entró Jesús en la barca y más atrás entraron sus discípulos con él. Pero primero el Señor, que el Señor vaya delante de nosotros. Ah, si el Señor va delante en los matutinos, todo va a salir bien. Amén. Si el Señor va delante a la vigilia, nos mudamos de la vigilia de aquí, del salón de conferencia, porque ya no cabemos. Ya no cabemos en el salón de conferencia. Ahora nos vamos para el aposento de abajo. Tener allá tres veces más gente que la que tenemos aquí en el aposento, en el salón de conferencia. Es que ya no cabemos, la gente se queda afuera. ¿Hasta cuándo vamos a estar? El muchacho está en la barriga hasta que aguanta la matriz. Cuando ya no aguanta más, para no reventarse, ¡flum!, se sale el muchacho por debajo. Y así es también la vigilia. La vigilia ya no caben dentro del salón de conferencia. ¿Qué tenemos que hacer, hermano Henry, cuando ya no cabemos en el salón de conferencia de la radio? Bueno, pari, hoy nos vamos para el aposento. Nos vamos para el aposento de abajo, para formar el bochinche allá en el aposento de abajo. Amén. Los hermanos que viven por allá, bien lejos, por los cortijos, ellos han hecho el esfuerzo de venir aquí a donde estamos nosotros en Barrio Colombia. Ahora nosotros haremos el esfuerzo para ir allá a donde está el aposento de abajo. Cielito, y no nos vamos solos. Y no nos vamos solos. El Señor va delante de nosotros. El Señor va delante de nosotros. Y como Él va delante de nosotros. Y como Él va delante de nosotros. Los malandros se van a entregar al Señor. Los malandros se van a entregar al Señor. Los borrachitos se van a entregar al Señor. Los vecinos se van a entregar al Señor. Y nosotros vamos a crecer. Ahora vamos a tener tres veces más gente en el mato, en la vigilia. Estamos estudiando que
que Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Entró Jesús de primerito en el barco y más atrás se zumbaron los discípulos que andaban con él. Y entraron en la barca. Ah, pero aunque Jesús estaba en la barca, se armó una tormenta muy grande. Esa tormenta mandaba esos bombazos de agua sobre la barca y los discípulos estaban ahí atormentados con esos bombazos de agua. El mar le mandaba los bombazos de agua y ellos ya no aguantaban más. ¿Y qué pasaba con el Señor en medio de esa gran tormenta? ¿Qué pasaba con el Señor? ¿Estaba asustado mi Señor? No. No. ¿Qué pasaba con el Señor, mi Juan? Estaba descansando. Estaba el dormido. Señor estaba dormido. Roncando. La tormenta alrededor y mi Señor roncando. ¿Y por qué estaba roncando si había tormenta? Porque nadie lo había tomado en cuenta, nadie lo había llamado. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor va a continuar roncando, va a quedar dormido en tu vehículo, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Amén. Mientras tú no lo tomes en cuenta, mientras tú no hables con él, mientras tú no lo despiertes, mientras tú no lo llames, él sigue roncando. Seguirá roncando hasta que nosotros lo llamemos, hasta que nosotros lo ocupemos. Amén, tan sí. Pronto como nosotros clamamos a él, enseguida se despierta para ayudarnos, para socorrernos. Pero es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta. Si no lo tomamos en cuenta, le estamos diciendo: Señor, no lo necesito. Usted ronque todo lo que quiera, que yo me defiendo solo. Aquí tengo una pistola, tengo una escopeta, tengo un revólver, tengo un machete, tengo una navaja, tengo una hacha, tengo un palo grande para... No, Señor, vamos a tomar en cuenta al Señor, que el Señor, ese sí sabe resolver los problemas. Ellos eran marineros, tenían experiencia, pero de nada les sirvió la experiencia. Seguramente, amados hermanos, que agarraban el barquito, los jalaban para acá, los jalaban para allá, pero qué va, el mar estaba embravecido. ¿Y por qué estaba tan bravo el mar? Porque ellos no tomaban en cuenta al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Y Señor de señores. Seguramente que el mar dijo: esta gente sí que son apretados, llevan a Jesucristo adentro, el Rey de Reyes, y nadie conversa con él, nadie habla con él. Como no lo toman en cuenta, ahora yo sí los voy a tomar en cuenta a ustedes. Y empezó a mandarle esos bombazos de agua que le caían encima a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Felipe, a Natanael, hasta Judas Iscariote estaba llevando bombazos porque el mar estaba embravecido. Diga conmigo, amados hermanos, y he aquí, versículo 24. ¿Qué pasó en el versículo 24? Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ay, hermano Puerta, es posible que vengan tormentas si el Señor está en nuestro matrimonio. Sí, vienen tormentas, sobre todo cuando no tomamos en cuenta al Señor. Oigan esto, versículo 25, que es el último que me corresponde. Diga conmigo: vinieron sus discípulos. Y le despertaron. ¿Qué hicieron los discípulos en medio de la tormenta? Le despertaron. Despertaron.
al Señor, diciendo, ¿cómo le decían ellos al Señor en medio de la tormenta cuando lo despertaron? Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cómo le decían? Señor, sálvanos, que perecemos. Que no los oigo, ¿cómo decían? Señor, sálvanos, que perecemos. Diga conmigo, Señor. Señor. Esos estaban, hermano, mire, esos estaban todos sudados. Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Y por qué esperaron tanto? ¿Por qué esperaron tanto para clamarle a Él? No esperes el último momento, clámale en la mañana, amén, al mediodía, amén, en la tarde, amén, cuando tienes, amén, cuando no tienes, amén, en la juventud, amén, en la ancianidad, amén, clama, 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 no dejes de clamarle. ¡Qué barbaridad! Esto sí está bueno. Dios bendiga a nuestro pastor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jesús lo levantaron. Viene repotenciado. Sí, Señor. La caminadora le ha dado fuerza. No solamente en las piernas, sino también en la garganta. Gloria sea nuestro Señor. Versículo 26. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús estaba describiendo la vida de ellos. Le estaba diciendo, son temerosos, ustedes tienen miedo y además tienen fe, pero tienen muy poquita fe. O sea que hay poquita fe, la fe tiene que ir creciendo. ¿Y cómo crece la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. A medida que más la oímos, que más la oímos, la fe va creciendo y va creciendo y va creciendo. Ellos habían visto los milagros del Señor, cómo sanó a un leproso. Habían visto cómo el Señor sanó el criado de un centurión. El Señor había sanado a la suegra de Pedro. Milagros que habían visto, pero todavía tenían poca fe. Porque es que nosotros tenemos que seguir viendo milagros y milagros del Señor para que la fe vaya subiendo. En las cruzadas del hermano Puerta, aquí en los matutinos, a través de la palabra, los milagros continúan subiendo. Yeah. Y subiendo, y Dios sigue actuando. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En esa gran tempestad que puede ser su enfermedad, sus problemas, hay una palabra que dice, no tengan miedo, no tengan poca fe, aquí estoy yo para ayudarle. Entonces dice que entonces Jesús, levantándose, qué bueno, dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús se levantó. Así tenemos nosotros que levantarnos en fe, sin temor, creyendo que Él quiere efectuar un milagro en el día de hoy para nosotros. Reprendió los vientos que no se ven, reprendió las olas. Moisés abrió el mar, pero Cristo reprendió las olas. El verdadero Salvador, he aquí más que Moisés en aquella barca, Jesucristo, yeah, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquellos discípulos que iban con el Señor, dice que se maravillaron. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque no hay nada imposible para Dios. La mano de Dios no se ha acortado para obrar milagros. Hoy es el día de su milagro, de su maravilla. Jesús está con nosotros como poderoso gigante. Oiga bien, cuando dice el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, que
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Gente dueño de un camino, dueño de tu libertad, dueño de tu alegría, dueño de tu gozo, estaban adueñándose de tu vida, pero a aquel lugar de los gadarenos llegaba Jesús, el verdadero libertador. Por eso la Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eran dueños, mi hermano, puerta de aquel camino. Nadie podía pasar por allí, el camino de un lugar feliz. ¿Ah? Los malandros. Los malandros, sí señor. El hogar feliz, usted no ha podido pasar por un hogar feliz, una pareja feliz, uno ha podido pasar por el momento de sanidad, de gozo, de matutino, pero llegó Jesús. Ahora se le va a acabar el bochinche al diablo, porque Jesús viene como poderoso gigante. ¡Ale! ¡Ale! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, me corresponde el versículo 32, dice de la manera siguiente. Gloria a Dios. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por el despeñadero y perecieron en las aguas. Cabe destacar que donde llega Jesús, las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a la presencia de Jehová, de Dios, del Señor, hasta la tierra tiembla. Ellos, cuando llegó Jesús, ellos sabían que tenían que irse, pero ellos necesitaban un lugar para morar. Ellos no querían quedar por allí esparcidos, ellos querían quedar ubicados en un lugar. Y ellos pidieron estar allí en aquel hato de cerdos. Y el Señor les dijo, vayan, vayan y métanse allá. Y ellos fueron y entraron en el hato de cerdo. Yo me imagino ver aquella manada de cerdos saltar por encima de las cercas, romper los alambrados, llevándose todo por delante, precipitados con la fuerza de los demonios, sumergidos en ellos. Bendito sea el nombre del Señor, porque había llegado Jesús, el que lo puede todo. Recuerdo hace algunos años, fueron a mi casa como a las 8 de la noche. Vivía yo en un barrio llamado La Victoria, aquí en Guanare. Y habían ido una gente a un río y se había endemoniado un hombre. 8 personas no lo podían sujetar, tuvieron que traerlo amarrado, desnudo, a su casa. Y recordaron que por allí cerca estaba un hermano llamado Ramón Núñez y fueron a buscarlo, no porque me llame Ramón Núñez. Fueron a buscarlo y me dijeron, hermano, me contaron la situación. Yo me metí en el cuarto y le dije, ya voy para allá, sigan adelante. Si Jesús me dice que vaya, voy, si no, no voy, dije yo. Ajá. Y bueno, sí, me voy. Recuerdo que cuando yo dije en la puerta, en la reja, buenas noches, oí cuando el hombre dijo, díganle al hermano Ramón Núñez que ya yo me controlé, que ya estoy listo, que ya se puede ir. Búsqueme ropa. Recuerdo que gritaba pidiendo ropa, pidiendo comida. Y eso mismo sucedió con este hato de cerdos. Cuando llegó la presencia de Jesús, cuando llegó el poder divino del Evangelio de Cristo, salieron disparados porque ante la presencia de Dios los demonios se tienen que sujetar. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 33. Dice, y los que los apacentaban huyeron
Y viendo a la ciudad, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Estos fueron los apacentadores, apacentos se le puede llamar, a los que estaban apacentando los cerdos. Y vemos aquí que en el versículo que nuestro hermano Ramón Muñiz dice que los puercos se fueron al mar, se ahogaron allí. Ahora la pregunta sería, ¿se ahogarían los demonios? Y vamos a ver muchas cosas, porque en estos versículos que vienen, ahí vamos a ver la realidad de los demonios. Los demonios cayeron con los cerdos, pero al salir de ahí, hermanos, salieron, porque ellos no mueren. Murieron los cerdos y los demonios quedaron para seguir haciendo lo que ellos están ordenado por Satanás, que el Señor lo reprenda hacer. Sabemos nosotros que estos hombres se fueron a la ciudad y contaron, ¿qué contaron? Mire, sucedió esto y esto y esto más. Pero, y la gente que los oyó, hermano, cada uno recibió uno de los que estaban en el cerdo. ¿Por qué? Porque ustedes verán cuando vaya la interpretación del otro pastor lo que esto quiere decir. Los demonios no mueren, los demonios están en este mundo tratando de que usted no reciba al Señor Jesucristo, de que usted no vea la luz del Evangelio, sino que usted sea vendado y no aparezca Jesucristo, no vea la salvación que usted debiera de tener. Nosotros hoy le decimos, Jesucristo está, Jesucristo está vivo, está esperando por usted, pero hay demonios que a usted le estorban para conocer esa gran verdad. Hoy en los matutinos se está predicando ese Jesús que está aquí con nosotros para ayudarlo, para salvarlo. Ese Jesús que hoy hablamos, Dios quiere que usted le acepte. Dios le bendiga. Toda la gloria se la damos al Señor. El verso 34 dice así: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí podemos notar dos cosas, las analizo, que es la liberación de un hombre endemoniado, pero que también transmitió esa libertad de que aquellos cerdos que fueron poseídos por los demonios hicieran pues que aquel hacendado sintiera, como por decir, una necesidad por sus cerdos en cuanto a la parte que le permitiera a ellos darles alimento, porque era un acto, pues, y eso producía para el hombre ese beneficio. La otra parte que noto es que los endemoniados no solamente estaban en los cerdos, no solamente se manifestaron, este era un endemoniado de mucha violencia, que en verdad lo que hacía era estrago. Bueno, salieron de allí y también hicieron estrago en los cerdos. Noto la palabra que el pastor Puerta daba al principio, de la tempestad. Ciertamente hay tempestades que se han levantado, pero que en el nombre de Jesús ellas se sujetan. Hay tempestades que se están manifestando, pero la palabra del Señor sigue corriendo en nuestro país, aunque se oigan sediciones, aunque se oigan tantas cosas a las cuales están muchas personas en contra de esta palabra. El Espíritu Santo está levantando esa bandera de victoria. Aunque se levante quien se levante, el poder de Dios va a restaurar los hogares, va a restaurar no solamente a esa persona que estaba endemoniada, sino que también va a libertar tu fe, va a libertar esa vida a la cual Dios te está llamando en esta mañana por medio de esta palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ok, continuamos con esta hermosa enseñanza. Ahora pasamos al capítulo 9. Toca el versículo 1
y versículo 2. Estamos estudiando los milagros de Jesús. En esta ocasión dice: Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estamos observando lo que es el comienzo de un gran milagro acá en la vida de un paralítico. Lo que sucedió, el caminar, el andar de Jesucristo por aquellas provincias, por aquellos alrededores, y viendo paulatinamente, paso a paso, como el Señor hacía extraordinarios milagros en aquel entonces, pero lo sigue haciendo todavía en la actualidad. El regreso de Jesús a su ciudad con un propósito, y esto nos da a nosotros una enseñanza, porque nosotros no nos movemos por casualidad, sino que nos movemos bajo la voluntad de Dios y conforme al propósito de Dios. Dice que después que sucedió esto, este milagro extraordinario, una liberación de Dios, en medio de aquellos dos endemoniados que ya explicaban los pastores anteriores, que tenían azotado aquel lugar, es más, no dejaban ni que pasasen los ciudadanos por el camino, hubo una liberación extraordinaria. Regresa, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Regresa con un propósito, y cuando llega a la ciudad, dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Número uno, el regreso de Jesús con un propósito. Número dos, ¿cómo hacer para que fluya un milagro extraordinario en la vida de una persona? Y yo quiero que preste atención a esto, porque quiero darles tres tips. Porque quizás muchas personas en su casa están sufriendo de enfermedades terribles, pero la cura está allí. Explicaba el pastor que Jesucristo está allí. Hay solamente que despertarlo, hay que solamente clamar a Él, moverse en fe, y va a suceder el milagro. Y quiero, el número uno, llevar al enfermo a los pies de Jesús. ¿Cómo va a fluir el milagro? Bueno, tú lleva al enfermo a los pies de Jesús. Y fue lo que hicieron estas personas. Dice, sucedió que le trajeron un paralítico. ¿A quién? A Jesús. Aquel paralítico lo llevan a Jesús. Número uno, bueno, lleva al enfermo a los pies de Jesús. Quizás hay una campaña a tres cuadras de tu casa. Los matutinos, día tras día, nosotros oramos por los enfermos. Bueno, lleva al enfermo, colócalo frente al televisor, al PC, a la radio, y créele al Señor. Número dos, dice que también ellos le llevaron, pero con fe. Muévete con fe. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De los que llevaron al paralítico. Lleva al enfermo a los pies de Jesús, a una campaña evangelística. Colócalo para que oiga la palabra del Señor a través de los matutinos, pero hágalo con fe. Muévase con fe. Dice el versículo: sucedió que trajeron a un paralítico que estaba tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero cerrar. Número tres, usted que está enfermo, levántese con ánimo. Tenga ánimo de que hoy es el milagro en tu vida, que los milagros de Jesús no han pasado, que los milagros de Jesús siguen patente. El ánimo, anímese de que hoy sucede un milagro en su vida, que Jesucristo está visitando tu casa, que no fuiste, que no te llevaron por casualidad a una campaña, sino que anímese y alabe al Señor, y verá cómo el milagro sucederá en su vida. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Ubique, por favor, la Biblia, y nos fuimos a la conclusión del matutino el día de hoy. Estamos listos. El pastor Jaime Banks Puertas, doctor, está con nosotros para darnos a conocer la conclusión en San Juan capítulo 15. El Evangelio según San Juan capítulo 15. Estaremos estudiando versículo 23 hasta el 25. ¿Está preparado para recibir de Dios? Amén. Vamos Amén. Entonces, nuestro hermano Henry Aldana nos da lectura a la palabra del Señor. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho,
no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Oremos. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos las gracias. Ha llegado la conclusión de este hermoso matutino en el día de hoy. Nos disponemos a escuchar tu palabra, voz de Dios y no de hombre. Padre mío, te lo ruego en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Y nosotros, tu pueblo, decimos: amén. El mundo os aborrecerá. Esa fue la palabra profética que Jesucristo le dejó a sus discípulos, a nosotros, sus seguidores. El mundo os aborrecerá. Sí, la Biblia dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como ustedes no son del mundo, por eso los aborrece el mundo. Estamos estudiando, amados hermanos, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y en el versículo 23 dice: el que a mí me aborrece, también a mi Padre aborrece. Usted se dirá, pero ¿cómo es posible que fueran a aborrecer a Jesucristo si hizo tantos milagros? Le daba la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, caminó sobre el mar para venir a ayudar a sus discípulos que estaban pasando un momento muy difícil y vino a socorrerlo. ¿Por qué tenían que aborrecer a Jesucristo si limpiaba a los leprosos, si hacía andar a los paralíticos, resucitaba a los muertos? Se necesita un santo así tan milagroso. Pero ¿por qué tenía el mundo que aborrecerlo a él? Él sabe todo lo que ha pasado en la eternidad. Él sabe todo lo que está sucediendo en el presente. Y Él sabe lo que ha de acontecer en el día de mañana. Por eso Jesucristo advirtió a sus discípulos, tanto los del pasado como los del presente y los del futuro: el mundo os aborrecerá, y el que me aborrece a mí también está aborreciendo a mi Padre, dijo Jesucristo. Hay una religión, amados hermanos, que ellos se llaman testigos de Jehová, y ellos aman a Jehová, pero aborrecen a Jesucristo. Pero ¿cómo van a aborrecer a Jesucristo si murió en la cruz del Calvario para salvarnos del infierno? Nuestros hermanos judíos hasta el día de hoy no han entendido que Jesús es el Mesías, que en Jesucristo se cumplieron todas las profecías bíblicas mesiánicas, y que cuando Él venga, entonces sí lo van a reconocer. ¿Y por qué lo van a reconocer? Porque le van a ver las manos heridas. Él va a venir con las manos agujeradas. Hermano Puerta, ¿y dónde está eso en tu Biblia? Zacarías capítulo 13, versículo 6. Allí está que Él volverá con las manos heridas. Y cuando lo vean con las manos heridas, le van a preguntar: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y Él responderá: con ellas fui herido aquí en Jerusalén, en la casa de mis amigos. Entonces iban a creer en el Señor. Pero hasta el día de hoy, amados hermanos, mucha gente aborrece al Señor, allá en Israel, aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo hay gente que aborrece al Señor. Versículo 24: Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Si yo no hubiera hecho tantos milagros como los hice allá en Israel, ellos no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.
Si yo no hubiera hecho tantos milagros, resucité los muertos, le di la vista a los ciegos, limpié los leprosos, hice hablar a los mudos, hice correr a los paralíticos. Si yo no hubiera hecho tantos milagros, no tendrían pecado. Pero, ay, 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 oigan esto, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra que está escrita, mi Juan? Ajá, sin causa me aborrecieron. Aborrecieron. ¿Cuál es la palabra que está escrita, hermano Henry, en el versículo 25? Dice, sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Sin darles motivo me aborrecieron. Yo no les di motivo para que me aborrecieran. Nunca le quité la mujer a ninguno. Nunca le quité su riqueza. Nunca saqué fiado y no pagué. Nunca dije mentira. Nunca hice cosas malas. Todo lo que hice fue servir a mi pueblo Israel. Todo lo que hice fue en favor de los pecadores. Yo di mi sangre en la cruz del Calvario. Yo resucité al tercer día. Yo me aparecí a ellos con pruebas indubitables. Les mostré las heridas. Les mostré mis manos. Les mostré mi costado. Ellos saben que yo resucité. ¿Por qué me aborrecen si di mi sangre por los pecados del mundo? Para que se cumpla lo que está escrito en la palabra del Señor. Dígalo conmigo, cielito. Sin causa. Sin causa. Me aborrecieron. Me aborrecieron. Era una profecía, mis amados hermanos, que estaba escrita, que sin ningún motivo el Mesías sería aborrecido de su propio pueblo y también en muchas naciones. El Señor es aborrecido. En los países donde predomina el Islam, Jesucristo es aborrecido. Y en muchas partes, amados hermanos, la gente prefiere inventar santos antes que Jesús, el Mesías, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, y prefieren un Cristo muerto, un Cristo de yeso, que si se cae y se quiebra y no bota sangre. Sin causa me aborrecieron. Prefieren cosas vanas. Prefieren irse al satanismo. Prefieren buscar a los hechiceros antes que buscarme a mí. Y es por eso que el mundo va de mal en peor. Porque Jesucristo dijo: separados de mí, nada, nada, nada bueno podréis hacer. El mundo le ha dado la espalda al Señor y se ha ido tras de vanidades ilusorias. Permita Dios que los que oyen esta palabra se les abra la mente y entiendan que no debemos aborrecer a Jesucristo, el Salvador del mundo. Debemos amarlo a Él sobre todas las cosas, porque Él es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Un día Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, nadie, nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. No vamos al Padre por medio de María. No vamos al Padre por medio de Pedro. No vamos al Padre por medio del hermano Puerta. No vamos al Padre por medio del papá de Roma. No, el único camino se llama Jesucristo. Pero hasta el día de hoy hay personas que en lugar de amarlo a Él, lo están aborreciendo. Mi pregunta para ti, cielito y cielote: ¿estás amando al Señor como Él merece? Jesucristo dijo: el que me ama,
mi palabra guardará. Recibe esta palabra y guárdala en tu corazón, y así estarás demostrando que verdaderamente amas al Señor como Él merece. Que Dios te bendiga, cielito, cielote. Gloria a Dios, Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Me corresponde el versículo 21, dice así de la siguiente manera: hasta todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gloria al Señor, si la gente conociera lo grande y hermoso que es el Señor, no, ellos no dudarían en venir a la presencia del Señor. Sabemos que esto hacen de aborrecernos por causa del Señor, porque no saben lo grande y hermoso que es venir a los pies del Señor. Yo, por ejemplo, estoy agradecida el 100% de haber venido a los caminos del Señor. Me siento tan feliz, dichosa de ser cristiana, gloria al Señor, porque después de mí vinieron mis familiares, gloria al Señor. Estoy feliz y contenta. Si la gente supiera lo bello y dulce que es ser cristiano, no dudarían en venir a la presencia del Señor. Y esa gente que antes se decían que eran nuestros amigos, no son amigos nada. Amigo es aquel que en verdad sufre con uno por la causa del Señor. Ese es el verdadero amigo, gloria al Señor. Pero aquella gente que antes se decían nuestros amigos, vemos que después que nos entregamos al Señor, nuestra familia, que se dice nuestra familia, ya pasan por delante de nosotros, apenas nos saludan, a veces nos desdeñan, nos miran de lejos, ya no nos tienen como nos querían antes, pero ahora nos tienen de lejos, nos desprecian, ya no quieren ni vernos. Gloria al Señor, porque tienen el Evangelio en poco. Pero si ellos supieran lo lindo y bello que es ser cristiano, pero algún día ellos van a venir a los pies del Señor y van a vivir con nosotros como nosotros vivimos en el Señor, porque la Biblia dice que seremos despreciados por la causa de Él. La palabra no puede pasar, pero que confiemos que nosotros hemos creído en el Señor y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Él va a estar con nosotros en la lucha y en la prueba y en la dificultad. Él ha prometido darnos bendiciones grandes y que nosotros no debemos de desmayar, y que esto de venir a los matutinos es una gran bendición, porque nosotros estamos abonando nuestra salvación. La salvación hay que abonarla, porque la salvación no hay que descuidarla, porque si nosotros no leemos la Biblia, si no venimos los matutinos, si no oímos la palabra por la radio y por ninguna parte, nosotros estamos descuidando la salvación. ¿Y qué queremos nosotros? Ir al cielo. Y para ir al cielo hay que leer la Biblia, hay que abonar la salvación, porque si la descuidamos, ahí sí es verdad que no vamos a ir a ninguna parte. Gloria al Señor. Y Dios nos guarde. Mi consejo es que no desmayemos. Gloria al Señor, porque una mata si no se abona se seca. Gloria al Señor. Dios. Adelante. Me corresponde el versículo 22. Dice así: si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendría pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Verdad? Nos dice así: ahora no tienen excusa por su pecado. Nos está hablando hoy en día nosotros los creyentes, no tenemos excusa. Ya una vez que nosotros aceptemos al Señor, nosotros somos nueva criatura. No debemos andar, fíjense, dice Proverbios 6, del 16 al 19, que hay seis cosas que el Señor aborrece, ¿verdad? Aquí la palabra habla el tema del mundo que os aborrece, ¿verdad? El Señor también aborrece esas personas que andan en pecado. Una de esas, hermanos, son los ojos altivos. Esos ojos altivos, vamos a ver cómo vemos nosotros al prójimo, cómo vemos a nuestro vecino. Vamos a confiar en el Señor, vamos a no pecar, hermanos, porque somos nuevos creyentes, hermanos. Fíjense, dice que la lengua mentirosa, el Señor abomina, el Señor no le gusta esa lengua mentirosa que anda hablando mal de su prójimo e incluso a veces de su mismo pastor. Vamos a examinarnos, vamos a ver cómo hablamos.
¿Por qué? Porque esos son pecados, eso aborrece, el Señor aborrece esas cosas. Fíjese usted, las manos ensangrentadas en los inocentes, hermanos, esos niños inocentes que hoy en día a veces ni lo dejan nacer. Esos niños ahí, adolescentes, hoy en día embarazadas, pensando qué van a hacer con esa barriga, hermano. Eso, no pueden tomar justicia por sus manos, dejen nacer esas criaturas. Usted que está allí en su casa escuchando esta palabra, es con usted, amigo. Esos niños no tienen, hermano, este pecado que llevarlo ellos. Señor, ustedes son los que tienen que ver con sus consecuencias, cómo están actuando ustedes. Fíjense ustedes que también dice que el Señor aborrece esas personas que salen corriendo al mal, esos pies apresurados. Ahora que nosotros estamos en el Evangelio, que nos sentimos bien, que tenemos paz, que tenemos tranquilidad, pasamos por una aflicción, lo primero que hacemos es salir corriendo otra vez al mundo. No, hermano, el Señor aborrece eso, al Señor no le gusta eso. Fíjense ustedes, por último está los testigos falsos, esas lenguas que hablan mentiras, esas lenguas que andan hablando mal de su vecino, de su prójimo. El Señor aborrece todo eso. Vamos a examinarnos, hermanos, cómo estamos nosotros con el Señor. Que Dios le bendiga y el Señor le guarde. Cristo cambia. Nuestra hermana da testimonio, dice, a mí me cambió el Señor. ¿Quiere usted que el Señor lo cambie? ¿Es usted un amargado? ¿Es usted una persona que está esclavo de los vicios, del cigarrillo, de la mentira, del orgullo, de la vanidad, de los celos, del temor? ¿Es usted una persona que está encadenado por el diablo? Pues el Señor lo quiere cambiar, el Señor lo quiere libertar. No voy a explicarle mucho más, es suficiente con lo que hemos hablado acerca de Jesucristo. Sin causa lo aborrecieron, pero nosotros con causa lo amamos. En este momento vamos a demostrarle nuestro amor al Salvador del mundo. Vamos a entregarlos a todos en las manos ensangrentadas del bendito carpintero de Galilea. Ni uno solo le vamos a dejar al maligno, ni uno. Todos, absolutamente todos, vamos a rendirnos a los pies del Señor. Vale la pena recibir al Salvador del mundo. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene vida eterna, pero el que no tiene a Cristo no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quiere usted la vida eterna? Aviéntese la mano aquí sobre el corazón. Incline su cabeza conmigo, baja la cabeza. Ahora nadie nos va a estar mirando. Agarre ese corazón pecaminoso y usted repite esta oración conmigo. Es una oración de penitencia, de arrepentimiento, una oración sincera. Esto no es un rezo, es una oración que sale de nuestros corazones. Diga conmigo, diga: Dios mío. Dios mío. Dígalo fuerte: Dios mío. Dios mío. En este momento, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, a pedirte el perdón de todos mis pecados. Yo sé que he pecado. Yo soy culpable de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Era yo quien tenía que morir. Era yo quien tenía que morir. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Él ocupó mi lugar. Él ocupó mi lugar. Para darme vida eterna. Para darme vida eterna. Él dio su sangre. Él dio su sangre. Por los pecados del mundo. Por los pecados del mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Que vino a este mundo.
mundo, que vive este mundo conforme a las Escrituras, conforme a que murió por mis pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y ahora está tocando en la puerta de los corazones. En la puerta de los Señor corazones. Jesús, Señor Jesús, yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Lava todos mis pecados. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. En ese infierno. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Y vivir contigo. Y vivir contigo. En la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén. Donde están las calles de oro. Donde están las calles. Puertas de perla, el árbol de la vida, el árbol de la Señor vida. Jesús, Señor Jesús, sálvame, sálvame, salva mi alma, salva mi alma, lava todos mis pecados y lava todos mis pecados con tu sangre, con tu sangre. Salva a mi familia, salva a mi familia, salva a mis amigos, salva a mis amigos. Oh, gracias, Dios mío, oh, gracias, Dios mío, por haberme escuchado, por haberme escuchado. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Injértame. Injértame. En la familia de Dios. En la familia de Dios. Soy salvo. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Tengo la vida ya eterna. Ya no estoy solo. Ya no estoy ahora solo. Ahora tengo hermanos. Ahora tengo en el cielo. En el cielo. Y en todas las naciones. Y en todas las naciones. Ahora pertenezco. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. A la familia. Oh, gloria. Gloria a Dios. Oh, gloria Jesús a Dios. Me ha salvado. Jesús me ha salvado. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el y mundo no me avergüenzo y del no evangelio. Me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. El poder de Dios. Para salvación. Para salvación. Que todo el que cree. Que todo el que cree. Soy salvo. Soy salvo. Dios es mi padre. Dios es y mi yo padre. Soy su hijo. Y yo soy su para hijo. Siempre. Para siempre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Y amén. Y amén.